Bueno, como les decía, vamos a empezar esta interesante segunda parte. Y no es porque lo diga el dicho, es porque tenemos la suerte de tener aquí a cuatro representantes de proyectos que han sido aprobados, con lo cual creo que su experiencia puede ser muy buena para que propuestas nuevas. Luego tendremos también un turno de preguntas. Así que vamos a empezar. Les quiero presentar a Juan Sagarna, de las cooperativas de España, es director del Departamento de Servicios, Calidad e Innovación de las Cooperativas Agroalimentarias de España. El proyecto Tesla, Transferring Energy Save Laid On Agroindustry, que presentan como coordinadores a la acción clave de industria en el marco del programa SAVE. Actuación ha obtenido. O sea que comparte la tercera posición en el ranking general con otras cuatro propuestas. Así que enhorabuena, Juan, y cuéntanos cómo lo hicisteis. Buenos días, muchas gracias a los organizadores, tanto y especialmente al IDAE, tanto por invitarnos a esta jornada, como la verdad es que en la fase de preparación de propuestas, pues cada vez que les llamamos nos atendieron y es una vía que os recomiendo. Los organizadores nos han pedido que nos centremos no tanto en la descripción de las actividades a realizar dentro del proyecto Tesla los próximos tres años, sino más bien en cuáles son, a nuestro juicio, las claves para haber recibido buena puntuación en el mismo y cómo hemos desarrollado la fase de planificación de este proyecto. Por eso, de forma breve, vamos a definir un poco el ámbito de actuación y el alcance del proyecto y luego nos dedicaremos a la generación de la propuesta. El proyecto Tesla se justifica en el cumplimiento, por supuesto, al que estamos sometidos todos los sectores y, en nuestro caso, el sector agroalimentario también, europeo, en la reducción del consumo energético para el año 2020 de un 20%, ¿no? Por otro lado, también como fruto de la reflexión interna y de los planes estratégicos desarrollados por, en este caso, por nosotros, que somos una asociación empresarial, nosotros agrupamos a alrededor de 3.000 cooperativas agroalimentarias en nuestro país. Bueno, pues dentro de los planes estratégicos, tanto para nuestra organización como para nuestros socios, se preveía incidir en mejorar y reducir el uso energético y, por lo tanto, la reducción de los costes energéticos de nuestras empresas agroalimentarias, mejorar con ello la eficiencia global en términos económicos, pero también en términos de mejora de la gestión de los procesos agroalimentarios, y conseguir, a través de la reducción de energía, un desarrollo de productos agroalimentarios que tuviesen una baja huella de carbono. De tal manera que esta es una de las cuestiones que pueden afectar a la competitividad de nuestros productos durante los próximos años. Existía también, como base para la justificación del proyecto, una estrategia conjunta con otras asociaciones de empresas cooperativas a lo largo de Europa. La mayoría de ellas estamos dentro de una organización europea, que es el COPACOLLECA, que es la Organización de los Agricultores y de las Cooperativas Agroalimentarias, como os digo, a nivel europeo y con sede en Bruselas, y existía una estrategia de realizar y de llevar a cabo actuaciones conjuntas y sinérgicas, pues partiendo de buenas prácticas y de proyectos exitosos realizados por algunos de sus miembros. Empezamos a analizar cuál era la situación respecto a la eficiencia energética, puesto que nuestra organización tiene una cierta experiencia en el tema con nuestras empresas. Llevamos alrededor de seis años realizando primero diagnósticos energéticos y en los últimos años auditorías energéticas a las mismas, y fuimos, yo creo que de forma eficiente, capaces de identificar cuáles son las primeras barreras para identificar por qué la eficiencia energética todavía no ha permeado suficiente en nuestras empresas. Identificamos tres barreras: la dificultad de acceso al asesoramiento energético. Las empresas agroalimentarias y especialmente las cooperativas son empresas deslocalizadas, cerca
de núcleos rurales de pequeña dimensión, incluso fuera de lo que es el casco urbano de los mismos. Están lejos de polígonos industriales y de otras aglomeraciones industriales, y lo cual hace que tengan mayor dificultad a servicios comunes en temas de asesoramiento energético. Existe una falta de metodología específica en el sector de la agroindustria. Las metodologías de eficiencia energética que estábamos aplicando a las empresas agroalimentarias eran muchas veces simples traslados de recomendaciones en cuanto a eficiencia energética de sectores, pues, por ejemplo, de la construcción o de otros sectores industriales generalistas, y realmente no había una metodología que abordase determinados aspectos singulares que tiene la industria agroalimentaria. Pues por ejemplo, para poner uno muy, muy concreto, la mayoría de la industria agroalimentaria, y especialmente de los cuatro sectores que son el foco del proyecto Tesla, tienen una acusada temporalidad. Usan la energía de forma muy intensiva durante unos pocos meses al año, en ocasiones menos de seis meses, ¿no? Entonces, eso obliga a una elevada potencia de su maquinaria, a la asistencia durante esos meses de campaña de tres turnos, etcétera. Y todo eso estamos viendo, igual que muchas otras cuestiones, que no se tenía en cuenta las recomendaciones que se daban de eficiencia energética, pues porque, como os decíamos, provienen de otros sectores, ¿no? La experiencia proviene de otros sectores. Y, por último, existían deficiencias a la hora de aprovechar la mejora de competitividad proveniente de la eficiencia energética. En este caso, las empresas cooperativas, pero cualquier empresa agroalimentaria que tenía acceso a una auditoría energética, pues común, en la que finalmente se le proponen una serie de mejoras de su proceso, de cambios de equipamiento, lo que sea, y muchas veces esa gran parte de las recomendaciones que aparecían en esas auditorías energéticas se quedaban en el cajón por diversas circunstancias. A lo mejor se acometían pequeñas reformas, pues por ejemplo de la iluminación, el tema de batería de condensadores, el uso de los compresores, pero realmente no nos metíamos en lo que es el proceso industrial básico de una industria agroalimentaria del tipo de las que estábamos hablando, ¿no? Entonces, uno de los grandes objetivos del proyecto era conseguir no solamente que las empresas conociesen su situación energética y cómo mejorarla, sino que realmente eso conllevase actuaciones e inversiones. La descripción, ¿cuáles son las actuaciones concretas que se realizarán? Bueno, pues no son, la verdad es que tampoco muy novedosas, basadas en nuestra experiencia y en cosas que sabemos que funcionan, ¿no? Habrá una actuación de entrenamiento de personal de nuestras asociaciones representativas agroalimentarias. En nuestras asociaciones, tanto en la española como en la del resto de países, hay técnicos expertos que asesoran a la industria agroalimentaria, son grandes conocedores de ese sector, y lo que queremos es que adquieran también los conocimientos necesarios para trasladarles las nuevas ideas del proyecto sobre eficiencia energética. Esto es importante porque garantiza que, más allá del proyecto, es decir, el proyecto que se acabe en el 2016, más allá seguirá quedando como fruto del proyecto un equipo de técnicos expertos que podrán asesorar a nuestras empresas, y creo que eso ha sido bien valorado en la evaluación de la EACI. El trabajo principal, y el que se lleva la mayor parte del tiempo y del presupuesto, son la realización de 110 auditorías de eficiencia energética en cooperativas agroalimentarias de España, Francia, Italia y Portugal, por el equipo anteriormente formado. Bueno, habrá una parte muy importante también, no de recopilación del conocimiento, porque eso sería estado del arte. Ya hemos oído que la EACI es bastante exigente en no dedicar muchos recursos del proyecto a esta parte, pero realmente, como fruto de la segunda barrera que habíamos identificado, pensamos que uno de los objetivos del proyecto debía ser la definición de esa metodología. Para ello, bueno, pues contamos con equipos, luego lo veremos cuando os describamos los socios, especializados en industria agroalimentaria y equipos especializados en eficiencia energética, y objeto del proyecto va a ser buscar sinergias entre los mismos y una nueva metodología en este ámbito. También queremos desarrollar un documento de alto contenido técnico en formato mejores técnicas disponibles, que sirva en el futuro para las empresas de ingeniería, empresas que se dedican a asesorar y a diseñar la construcción de nuevas
instalaciones agroalimentarias que tengan en cuenta ya desde el principio la fase de diseño y de forma muy importante la eficiencia energética. Y bueno, pues también la parte de diseminación, pues en esa capacidad que tenemos nosotros de al ser asociación empresarial, de llegar hasta las empresas de forma individual, no solamente las 120 que vamos a auditar, sino al resto de entre las asociaciones empresariales de los cuatro países, pues agrupamos alrededor de 8.000 empresas, la gran mayoría de ellas PYME. Tenemos mucha capacidad y mucha experiencia en hacerle llegar, en transferirles los conocimientos y la información, ¿no? Bueno, entonces están previstos en las regiones que veremos después, pues hasta 20 brokerage event, que son jornadas de contacto entre representantes del proyecto, entre key actors que luego definiremos. Pienso que es una idea novedosa y que también ha sido bien valorada, y las propias pymes que tienen que ser objeto de estas actuaciones, pues contactos cercanos, ¿no? Y además van a ser 20 reuniones en las muy deslocalizadas. Nos vamos a olvidar de Madrid, de Roma, vamos a ir a lo que son en España las regiones, y luego lo veremos en un mapa. Bueno, ¿cómo teníamos esta idea un poco global? Nos gustaba, teníamos experiencia, como os he dicho, en eficiencia energética y en transferencia a nuestras pymes. Teníamos un proyecto en su momento que realizamos en colaboración con la Fundación Biodiversidad y con el Ministerio de Agricultura, que se llamaba CO2OP, que estaba básicamente basado en las mismas actividades que acabamos de ver: auditorías energéticas a empresas agroalimentarias y elaboración de documentos como las guías de eficiencia energética en cuatro sectores, que además van a ser los mismos cuatro sectores de objetivo del Tesla. Dentro de las industrias agroalimentarias nos centraremos en bodegas, en centrales hortofrutícolas, en fábricas de pienso y en almazaras de aceite de oliva. Bueno, sabíamos que un proyecto así podía funcionar, solamente lo habíamos hecho en España y la idea era extenderlo. Con respecto a la metodología de cómo preparar la propuesta, bueno, nos hemos basado en las directrices del PMI, del Instituto de Gestión de Proyectos Americanos, que bueno, pues en su metodología PM Book, que además es la base de la reciente ISO 21500 de gestión de proyectos, ¿no? O sea, hemos querido ser bastante rigurosos en el seguimiento de una metodología y en este caso pues de las fases de inicio y de planificación de los mismos. Bueno, pues teníamos la idea, teníamos la experiencia, necesitábamos socios europeos. Evidentemente ya os he comentado antes que teníamos identificado algunos, pero bueno, la siguiente fase, después de tener un poco la idea del proyecto y cierta experiencia sobre el mismo, pues sería identificar a socios viables que aportasen al proyecto y que estuviesen suficientemente comprometidos. Y, por supuesto, en esa primera fase nosotros teníamos una idea inicial, pero ellos nos tenían que decir en qué estaban interesados, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, se produjo movimientos en cuanto a los sectores a los que íbamos a atacar principalmente, de qué forma, quiénes tenían que ser los agentes capacitados, pues porque cada socio pues tiene sus requerimientos. Es muy importante, para evitar problemas futuros, tenerles muy en cuenta en las fases iniciales del proyecto. Por supuesto, refuerzo lo que ha dicho el representante de la EACI: la documentación que se pone a disposición de cualquier proponente, a mi juicio, es bastante, bastante buena, sobre todo si las comparamos con otros programas europeos. Existe la posibilidad del asesoramiento del IDAE, y también, bueno, pues la posibilidad de que te validen la propuesta. Nosotros lo hicimos, presentamos la idea, encajábamos muy bien en las prioridades de ese año. Había mucho protagonismo en el proyecto de lo que es la parte empresarial a través de sus asociaciones. Éramos la mayoría pymes. En fin, creo que merece la pena solventar las dudas que podáis tener sobre si encaja o no vuestra idea con el proyecto. Bueno, pues estábamos en esta fase. Localizamos a los miembros del consorcio, como os decía, formamos parte de una asociación europea, entonces lo teníamos fácil. Aquí, en nuestro proyecto previo, ¿cómo funcionó?
con nosotros, que éramos una asociación empresarial, y con un ente que nos apoyase por su conocimiento, experiencia importante en eficiencia energética. Bueno, pues lo que propusimos es repetir eso mismo en los cuatro países objeto del proyecto. ¿Nosotros somos una asociación nacional de cooperativas? Pues fuimos a los italianos y hablamos con la Asociación Nacional de Cooperativas Italiana, hablamos con la Asociación Nacional Francesa y lo mismo con Portugal. Buscamos luego un socio con un nivel tecnológico importante en cada uno de esos países que les acompañasen en este camino, porque bueno, nosotros podíamos tener cierta orientación sobre eficiencia energética, pero muchos de ellos no. Todos lo tienen entre sus áreas de interés, pero no tenían las capacidades técnicas suficientes. Ellos son expertos en industria agroalimentaria. Bueno, eso nos funcionó al consorcio. Bueno, primero en la parte española, nosotros vamos con dos agentes importantes. Por un lado, en cuanto a expertos en industria agroalimentaria, contamos con un equipo de agrónomos y de ingenieros industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en cuanto a expertos en eficiencia energética, pues contamos con el CIRCE, que yo creo que la mayoría de vosotros lo conocéis, ¿no? En Zaragoza. Eso sería el equipo español, y luego, como os decía, pues buscamos ese acompañante de las asociaciones de los otros países, y bueno, la verdad es que hemos tenido la suerte de que el ENEA, que sabéis que es una especie de homólogo del IDAE en Italia, seguro que no es así, pero bueno, bien. Entonces, decidió subirse al proyecto, y la verdad es que creo que es bastante interesante. Y luego en Francia contamos con un centro tecnológico especializado en fábricas de pienso, y en Portugal con la Universidad de Évora. Todos ellos tenían ya experiencia previa en eficiencia energética. Bueno, con respecto al valor añadido europeo, muchas veces es fácil poner un mapa. Nosotros creo que somos la propuesta ganadora, que provenimos de Madrid, pero realmente, bueno, tenemos nuestra sede aquí en Madrid, pero somos una asociación nacional, tenemos 17 federaciones regionales, una por cada comunidad autónoma asociadas, y para este proyecto en concreto vamos a contar con siete de ellas, que son las coloreadas en el mapa. Es el mismo caso en el resto de países, y digamos que nuestra potencialidad a la hora de explicar el valor añadido europeo es que realmente nosotros vamos a hacer actuaciones en cada una de esas regiones. Vamos a hacer jornadas de transferencia directas con las pymes en cada una de esas regiones europeas, creo que son 22 al final, y vamos a trabajar con cooperativas sobre el terreno. De esas 120, pues están diseminadas por todo ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, eso sumado a que todos somos asociaciones nacionales, pues creo que ha hecho que el valor añadido europeo sea importante. Se ha hablado también antes, este proyecto, todos los socios son de la zona suroeste, en realidad, y bueno, eso, nosotros no teníamos ningún socio alemán, británico, tal, que en algún momento alguien nos dijo, ¿a dónde vais? Bueno, pues realmente la EACI ha sido muy, yo creo que lo que nos dijo y está en sus bases se ha cumplido, ¿no? Este proyecto, por los sectores en los que trabaja, tiene coherencia que sea en estos países, y no en aceite de oliva en el Reino Unido, pues sería complicado, ¿no? Entonces, bueno, en esto no hemos tenido absolutamente ningún problema. Bueno, pues ya teníamos la idea, los socios, un poco cómo íbamos a organizarnos el trabajo, y bueno, pues luego siguiendo cualquier metodología coherente de desarrollo de un proyecto, de planificación de un proyecto, pues lo que hicimos fue distribuir las tareas en paquetes de trabajo, aparte del horizontal, de management y del 8, que es de aportar en difusión global del programa Energía Inteligente. Bueno, pues dividimos las actividades en esos 6 paquetes de trabajo. Solamente voy a mencionar por primera vez el Work Package 5, Benchmarking and Key Actors Involvement, porque la verdad es que la parte de involucración, no sé si es de involvement de los key actors, ahí es una figura, no son socios del proyecto ni tampoco son target, o sea, no son las pymes finales, sino son empresas de equipamientos de ámbito europeo que queremos que apoyen el proyecto y que participen luego
en la adopción de medidas por parte de las empresas, es decir, la fase posterior a la auditoría energética, que ayuden a las empresas a tomar la última decisión final, que estamos viendo que es ahí donde se quedan, en el acceso a la financiación de los equipamientos, en que se sientan seguros con la siguiente fase. Y bueno, creo que eso también ha sido bien valorado por la EACI. Teníamos un grupo preliminar de key actors, que son agentes del mercado. Bueno, pues por ejemplo, nos apoyaba en el proyecto ABB, Siemens o Pieralisi, que no sé si lo conoceréis, pero es el líder en equipamientos en industria agroalimentaria, en la parte de molienda y de aceite de oliva, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también ha sido bastante valorado. Después de identificar los paquetes de trabajo, bueno, pues lo desglosamos por tareas. Aquí me temo que no se ve nada, pero bueno, simplemente utilizando por la técnica del desglose, llegar hasta los entregables finales. La asignación de tareas, bueno, pues fue relativamente sencilla, teniendo lo anterior. En esta matriz RACI de un grupo de trabajo, pues podéis ver que cada actividad concreta tiene un responsable, es decir, el que tiene que hacer el trabajo, y tiene también alguien al que tiene que reportar y que tiene que validar ese trabajo. Y también define quién debe consultar con ellos y a quién se tiene que informar para que el trabajo, si por ejemplo tiene que dar salida a otra parte de las actividades, pues que lo conozcan, ¿no? Es decir, era muy importante para nosotros que los grupos de trabajo y los países no funcionasen de forma descabezada. Bueno, gestión de riesgos también se ha mencionado. Nosotros lo incluimos en la propuesta y creo que también pues ha resultado positivo. Nosotros estamos en la fase de finalización de la negociación. Luego vamos a hacer el plan de dirección del proyecto de forma muy detallada. Volveremos a la gestión de riesgos, porque para mí esta es una parte que la EACI menciona, pero no da las soluciones para gestionar correctamente los riesgos. Bueno, entonces, realizamos una identificación de los riesgos, una valoración cualitativa de las mismas con una matriz de impacto y empezamos a esbozar un primer plan de respuesta a los riesgos. No es un tema simple y es muy importante. Es decir, nosotros a la hora de… es un proyecto de 3 años, tenemos que tener en cuenta qué pasa si un socio se nos descuelga, si las cooperativas italianas empiezan a estar desafectas del proyecto, si el técnico clave del centro tecnológico francés resulta que es despedido o se va a otra empresa. Son cuestiones que son habituales, que pasen en 3 años y que no cuesta nada tenerlas identificadas porque no te van a pillar por sorpresa. Lo que os decía que no está bien resuelto es que en el necesario plan de respuesta de cómo acometerles, bueno, pues no te dan las herramientas ni los instrumentos para, sobre todo los financieros, hay que olvidarse, ¿no? Es decir, si te ocurre algún riesgo vas a tener que entrar en otra negociación con la EACI, que bueno, mejor eso que nada, pero lo comentaré después. Bueno, después de la definición concreta del alcance y la descripción del proyecto, pasaríamos al presupuesto y al calendario. Bueno, 4 pinceladas. El calendario se ejecutará durante los próximos 3 años, seguramente lo empezaremos a principios o mediados de marzo, porque estamos todavía en la fase de negociación. Asignación de reserva de tiempos. Tiene que ver con lo que os he dicho antes. La única manera de tener una reserva para responder a determinados riesgos que te puedan venir en el futuro, que hemos identificado, es la reserva de tiempo. Nosotros nos la hemos dado. Ahí el proyecto probablemente se podría ejecutar en menos tiempo, pero hemos decidido darnos en ocasiones ciertos colchones de tiempo para prever esos riesgos que pueda sobrevenir al proyecto. Con respecto al presupuesto, os lo han dicho muchas veces, es verdad, es mejor que empecéis por unidades para generar el proyecto, porque luego en la fase de negociación, si no, os va a dar muchos problemas. Tenéis que tener justificados todas las partidas por las que pedís subvención y no de forma global. Pues, por ejemplo, lo que sí que se puede hacer en otros proyectos es poner en la partida de viajes una cantidad a tanto alzado en base a vuestra experiencia o al juicio de expertos o lo que sea. Pues aquí no vale identificar perfectamente el viaje de quién, cuándo y dónde,
porque aunque a lo mejor no os sea imprescindible para aprobar la propuesta, porque es nuestra experiencia, sí que luego en la fase de negociación es tremenda. Así que si es un trabajo que vais a tener que hacer, pues mejor hacerlo cuanto antes si podéis. Con respecto al coste de personal, nosotros lo que hicimos como coordinadores es una estimación inicial por horas para garantizar la coherencia y la equivalencia de tiempos en cuanto a los distintos socios. Porque luego, al pasar esas horas a los distintos salarios de los países, pues como os podéis imaginar, y lamentablemente para España, las diferencias son importantes, ¿no? Eso para evitar otras cosas que vemos en otros proyectos europeos y nosotros hemos estado involucrados, que digamos que el coordinador te reparte un presupuesto o te asigna, intentar evitar en lo posible esas prácticas. Bueno, el presupuesto final de esta pues ronda 1.600.000 euros, de los cuales recibiremos el 75% de la financiación, si acabamos el último paso bien, es decir, si firmamos con la EACI el Grant Agreement. Vale. La valoración de la EACI. Bueno, hemos recibido 39 puntos, que el IDAE nos ha informado recientemente pues que es la propuesta en España mejor valorada. La verdad es que nosotros no conocíamos el programa Intelligent Energy y mucho menos de coordinadores. A lo mejor eso también tiene que ver, ¿no? Pues no teníamos vicios adquiridos de otros proyectos o lo que sea. Bueno, yo que sé, hemos empezado muy desde cero. En la presentación del proyecto le hemos dedicado muchísimo tiempo y gracias a la ayuda de todos los socios y eso, pues creo que hemos recibido una puntuación pues destacable. Bueno, pues ahí tenéis en cada uno de los apartados. Fijaros que sobre todo en valor añadido europeo hemos recibido un 9. Bueno, los puntos fuertes desde nuestro punto de vista de la propuesta. Un consorcio equilibrado y coherente. Hemos sido muy simples, la verdad, decir, oye, pues si nosotros eso en España lo hemos hecho así, vamos a trasladar a cuatro países, pero ha funcionado, porque eso ha hecho pues, que sea, pues, como os decía, muy, muy, muy coherente, ¿no? Otra parte, sin duda, que nos ha favorecido es la implicación de las SMEs. Nosotros, según la jerga que utilizaba que ha utilizado la EACI, pues podemos ser multiplicadores, porque somos una asociación empresarial, ¿no? Otra parte que nosotros consideramos interesante ha sido la inclusión de estos key actors, que no son socios del proyecto, no son objetivo final del mismo, sino que son pues catalizadores de la inversión y de la ejecución final de las propuestas de auditoría energética. Y también nos hemos molestado bastante en recabar el apoyo de instituciones, pues por ejemplo el IDAE, del ADEME, que es también el homólogo vuestro francés, a través de nuestro socio francés, del ENEA, que el ENEA venía también como socio, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, con el que tenemos una relación en este tema pues ya amplia. Y ya esta es la última, creo. Los puntos claves de la negociación. Bueno, sabéis que si os aprueban la propuesta en noviembre, entráis en un periodo bastante intensivo, la verdad, durante 2 meses de negociación con la EACI, pues que los que se pone todo el proyecto encima de la mesa. Nos han pedido, si vosotros estas recomendaciones que nos hacéis, pues las incorporáis ya directamente a la propuesta, pues seguramente tengáis más probabilidades. Bueno, nos han pedido sobre todo un compromiso mucho mayor que el que presentamos inicialmente en los IE Indicators, que es el compromiso que adquiríamos en cuanto a reducción de kilovatios hora, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero e inversiones comprometidas por las pymes. Ahí, bueno, esto ha sido bastante duro porque hemos tenido que reformular el proyecto para ir a empresas un poquito más grandes, sin dejar de ser pymes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que un interés fundamental suyo es demostrar el resultado del dinero público invertido y cada vez más. Es decir, te piden rendimiento final del proyecto al menor coste posible. Eso ha llevado también a una reducción del presupuesto destinado a actividades colaterales. Por ejemplo, todo el tema de costes de viajes, como en ocasiones no lo teníamos bien definido, pues nos han, al ir más al detalle, pues eso ha provocado también una reducción de la partida. Organización de eventos y workshops, esto la verdad es que a mí me ha sorprendido, pero nos han pedido que redujésemos, por ejemplo, teníamos previstos 4 workshops internacionales y nos lo han dejado en 1. Eso existe en diseminación y comunicación, pero desde mi punto de vista no general y no a todo el mundo, sino directo a los targets del proyecto, ¿no? También en material de diseminación,
Y nos han pedido también que reduzcamos costes de coordinación en algunas herramientas con las que al parecer últimamente no están muy cómodas, como son las herramientas informáticas de autodiagnóstico y todo eso. Eso, mi impresión ha sido que no les ha gustado mucho. Y en la actualización del estado del arte, todo lo que sea recopilar información que ya se conoce y todo eso, huyen. Y ya está, disculpadme si me he excedido un poco. En absoluto, gracias, Juan, porque es muy interesante, yo creo. Ahora agradezco la presencia de Marta Ruiz y Manuel Acevedo. Marta es la directora de la Agencia de Energía de Huelva y han venido a compartir con nosotros sus experiencias generosamente, ya que este ha sido el único proyecto que han aprobado. Es un proyecto que ahora nos lo presentarán, que se llama Accelerate, que es de la iniciativa Mobilizing Local Energy Investments. Y parece ser pues que, aunque se han presentado muchos proyectos españoles, realmente este es el único que se ha aprobado. Así que contadnos cómo lo habéis hecho. Bien. Buenas tardes a todos y a todas, ¿no? En principio, hemos venido dos ponentes, la Agencia de Energía inicialmente ha sido la que ha desarrollado el sonido. ¿Por qué? ¿Me escucháis ahora? Ahora. Bien. La Agencia Provincial fue la que diseñó el proyecto a la convocatoria EIE de 2011. Después mi compañero Manuel Acevedo, perteneciente al área de la Diputación de Huelva, ha estado en todo el proceso de negociación con la Comisión Europea. ¿Vale? Este proyecto, si deciros a priori que tiene una particularidad, pues aunque ahora la línea de movilización de inversiones locales tiene una documentación específica y un formulario específico, en nuestro caso no. En nuestro caso era el mismo que el resto de líneas, ¿no? Teníamos el mismo ANES B del ANES B de la convocatoria, ¿vale? Bueno, entonces nuestro proceso de negociación no ha durado 2 meses, sino bastante más, porque casi hemos servido como de conejillo de indias a la hora de desarrollar el nuevo formulario. ¿Vale? El objetivo de nuestra presentación, pues, es resolveros dudas, ¿no? Y explicaros que, bueno, cómo ha sido todo el proceso y transferir un poco nuestra experiencia a la hora de preparar convocatorias europeas en este programa. Yo reitero la importancia de que los proyectos que se presenten sean fruto de una necesidad. ¿Vale? Y eso es lo primero que creo que sí reflejamos en nuestra propuesta. ¿Vale? Conseguimos 35 puntos cuando lo presentamos y nos quedamos en esos pendientes de dotación presupuestaria. ¿Vale? Creíamos que no lo presentaban, pero nos llamó la comisión diciendo que algunos había caído y entramos nosotros. Nuestros antecedentes comienzan en 2004. En 2004, desde la Diputación de Huelva ya empezó a trabajar en temas de eficiencia energética, ¿vale? Y promovió la realización de auditorías energéticas en todos los municipios de la provincia, ¿vale? En esa convocatoria, en 2004, tan solo los 26 municipios realizaron las auditorías energéticas. A raíz de ahí, en 2008, la propia Diputación, hasta la fecha tan solo existía la Agencia de Energía a nivel provincial, crea un área específica en temas de energías renovables, con un responsable político al frente, y en ese momento entra la convocatoria, el tema del pacto de los gobiernos locales, en el cual… No sé por qué no va… pone a los municipios al frente de la lucha contra la eficiencia energética y el cambio climático. En ese momento, la Diputación de Huelva es la segunda diputación que se adhiere al pacto como estructura de soporte, y en 2009 llevamos ante la comisión pues 77 municipios onubenses adheridos al pacto de 79. ¿Vale?
esta semana el último municipio, a posteriori se adherió la ciudad de Huelva y actualmente en esta semana hemos conseguido el último municipio, muy pequeñito, a la adhesión al pacto. En 2009, en paralelo a la adhesión como estructura de soporte, la Diputación de Huelva lanza la realización de las auditorías energéticas para el resto de los municipios nubenses, ¿vale? Con lo cual conseguimos casi el mapa completo de la provincia en cuanto a estudios energéticos realizados, ¿vale? En ese momento nos encontramos pues que todos los ayuntamientos tienen sus datos energéticos actualizados puestas de actuación, pero de la experiencia de 2004 muy pocos habían ejecutado actuaciones. El mismo caso de la industria alimentaria, pero a nivel municipal, ¿vale? En ese momento llega también los fondos FEL y se analiza el total de datos de esas auditorías energéticas, estimando pues el potencial de inversiones en la provincia, ¿vale? En cuanto a los datos que incluyen esas auditorías energéticas. Las características de estos estudios energéticos, nosotros se distribuyó a distintas consultoras, ¿vale? Esto es un intercambio. Se distribuyó a distintas consultoras y cada una tuvo sus criterios a la de definir las actuaciones, ¿vale? Nos encontrábamos con distintas propuestas para las distintas maneras a nivel de todas las actuaciones, ¿no? Y con las tecnologías que se proponían en aquella época, ¿vale? Con estos fondos FEL, hicimos una campaña de intentar promover esas inversiones, ¿vale? Y conseguimos pues que se invirtiese en 32 municipios hicieran actuaciones, ¿vale? Pero todavía nuestro potencial, o sea, conseguimos dinamizar inversiones por 4 millones de euros, pero todavía quedaba mucho por hacer, ¿vale? Entonces surgió dentro del Pacto de los Alcaldes la iniciativa Elena. Y viendo el potencial que se podía tener en estas auditorías, se hizo un proyecto para presentarlo, la idea era presentarlo a Elena, de intentar ver si llegamos a esos 50 millones de inversión, ¿no?, para actuar a nivel de la provincia, ¿vale? Este estudio lo que hizo fue analizar desde un solo punto de vista con las potencialidades de inversión y se agruparon las actuaciones, se filtraron, se hizo una base de datos maestra y se filtraron todos los datos estimando aquellos proyectos que desde un punto de vista de inversión de una empresa o de un punto de vista de una empresa de servicio energético podría ser interesante. Estos son los números que salían a nivel nacional, a nivel regional, ¿vale? Con una inversión potencial en eficiencia energética de 11 millones, en instalaciones de energía renovable, en aquel momento con el Real Decreto del 661, pues en temas de fotovoltaica, y llegando, pues, no llegando por los pelos a esos 50 millones. Evidentemente, dinamizar este volumen de inversión a nivel de toda la provincia un poco era bastante arriesgado y a nivel político pues, se decidió no abordarlo, ¿no? Pero salió la convocatoria en ley. Mucho más en nuestras posibilidades de actuación, ¿vale? De toda esa base de datos maestra, pues filtramos también por comarcas y demás, y se decidió abordar un proyecto de dinamizar inversiones por valor de 7 millones y medio de euros, ¿vale? Con esos objetivos. Centrando una inversión de 5.700.000 euros en alumbrado público y en eficiencia energética en edificios de 1.5 millones, instalaciones de energía renovable, ¿vale? En base a este potencial que tenemos en la provincia, en base a que éramos estructura de soporte del pacto de los gobiernos locales y en base a que lo siguiente que nos quedaba era provocar estas inversiones, pues no teníamos que otra que preparar esta convocatoria, ¿vale? Y bueno, ahora sí contaros un poco la experiencia a la hora de enfrentarte a un formulario de un... Claro que lo que menos me costó, bueno, lo que menos costó a la agencia fue el plasmar tu idea, porque había un trabajo detrás bastante importante, ¿vale?
Esta convocatoria, a diferencia de otras, no necesita socios, ¿vale? Si definimos la forma de trabajo entre la Diputación de Huelva y la Agencia Provincial, que son los dos socios del proyecto, ¿vale? Conocíamos las limitaciones de una administración a la hora de sacar licitaciones y demás, con lo cual se definió como una parte de la asistencia técnica llevada a cabo por la Agencia Provincial de la Energía, y la parte de dotación de personal, de coordinación y de gestión con los ayuntamientos por parte de la Diputación de Huelva. Se definió la estructura del proyecto de esa manera. Sí decir, de experiencia de otras convocatorias, que el consorcio es fundamental, ¿eh?, y que aporten a la convocatoria. Eso también, los partenariados, luego es lo que da coherencia a la actuación y el valor añadido europeo. En este caso, tenemos que rellenar ese apartado y realmente nuestro proyecto no encaja de esa manera. Tuvimos una complicación adicional porque había apartados que estaban hechos para otro tipo de convocatoria, no la nuestra, ¿vale? Y muy importante también presentamos este proyecto, ya Manolo entrará más en la estructura del proyecto. Ya estamos trabajando con empresas de servicios energéticos, conocíamos la problemática a la hora de sacar estos proyectos por las entidades municipales, conocíamos los proyectos de no éxito en este sentido y conocíamos la realidad de nuestra provincia con municipios muy pequeños que no son atractivos para estos modelos de financiación. Todo eso era lo que nos justificaba un poco ir en esta línea. Y también en cuanto a los proyectos, a las cartas de apoyo o entidades de apoyo, contábamos desde entidades financieras, empresas de servicio energético del sector, fabricantes de equipos, al igual que el agroalimentario, y instituciones a nivel regional y nacional que estaban trabajando también en estas líneas. Por lo cual, reitero un poco lo que ha dicho el ponente anterior, en lo que puede dar fortaleza a estos proyectos. Sí quiero recalcar que es muy importante, porque incluso cuando leéis vuestro anexo B que presentáis, debe ser coherente en todos los sentidos. O sea, debe haber un guión único que exija toda la convocatoria, que muchas veces podéis ver como hay apartados que no tienen coherencia con otros, o números que están erróneos, o todas esas cosas son los que creo que luego los que valoran la propuesta se dan cuenta. Entonces, ¿por qué nos dieron a nosotros este proyecto? Porque realmente en el fondo sí se reflejaba ese trabajo que había detrás y la necesidad del proyecto, y era coherente en toda la convocatoria, ¿vale?, en toda la propuesta. Y nada más, ahora sí pasaros con mi compañero Manuel Acevedo, que ha estado en todo el proceso de negociación y que ha sido bastante ardua, ¿vale? Sin más, paso. Acevedo, pertenezco a Diputación de Huelva, trabajo en el Servicio de Medio Ambiente y Energía Renovable de Diputación. Y bueno, hemos estado tanto Marta como yo al principio. Marta ha sido la madre del proyecto, por decirlo así, ya lo ha parido. Y yo lo cuido en los primeros días de vida, porque de hecho, bueno, estamos desde septiembre, estamos ya funcionando con el proyecto, ¿no? Bueno, este es un proyecto que, como ya bien ha contado Marta, nace de una necesidad que tienen los municipios, en este caso los municipios de la provincia de Huelva, que creo que las tienen casi todos los municipios de España, y es que, bueno, que en cuanto al tema energético y tema eléctrico, pues tienen que adecuar sus instalaciones al reglamento eléctrico de baja tensión, al tema de los reglamentos de eficiencia energética. En el caso de los municipios de Huelva, que en la que todos son firmantes del pacto de alcaldes, tienen que tener sus planes de eficiencia energética sostenible, etcétera, ¿no? Tienen una alta endeudamiento con las facturas eléctricas. Hay una serie de problemas que hacen que surja esa necesidad de invertir en los ayuntamientos para cambiar todo esto. Es decir, tienen equipos obsoletos y es necesario invertir. Pero en los momentos en los que estamos, pues la verdad es que la inversión está complicada, ¿no? Es decir, todas estas inversiones, pues hay que cambiar los cuadros, invertir en energía renovable, es decir, poner nuevas luminarias, en muchos casos cambiar farolas completas, las calderas son antiguas, son algunas de fuel oil incluso,
No existen relojes astronómicos que controlen el encendido y apagado, son en general sistemas muy ineficientes. Entonces, se encuentran los ayuntamientos con que en el momento en que estamos, es decir, no hay posibilidad de invertir propia. Los ayuntamientos no tienen financiación y cuando van a pedir créditos a los bancos, en este momento, es decir, es imposible totalmente, ¿no? Entonces, en este caldo de cultivo, es decir, es donde surge precisamente el proyecto, ¿no? Es decir, es necesaria una inversión que provenga del exterior, ¿no? Y en este caso nosotros hemos pensado hacerlo a través de empresas de servicios energéticos, pero el modelo está todavía abierto. Es decir, durante el proyecto el modelo se ha basado en empresas de servicios energéticos, pero tenemos la intención de no cerrarlo totalmente a empresas de servicios energéticos, sino hacerlo de una manera más abierta. Es decir, si durante el transcurso del proyecto surge otra forma de llegar a cabo con estas inversiones, y estaremos abiertos a ello, ¿no? Y bueno, en este caso, como decía, surge el proyecto Accelerate, ¿no? ¿Cuáles son las claves que a nuestro juicio, así, han hecho que el proyecto pues sea bien valorado? Pues bueno, en primer lugar, así, como ya ha comentado mi compañera Marta, así, las líneas en las que se focaliza el proyecto tienen que ser líneas en las que nosotros ya trabajamos, es decir, ya estamos en ello, es decir, no podemos inventarnos un proyecto, es decir, con algo que nosotros no nos dedicamos a ello. Es decir, en este caso es en el caso de una entidad local, pero igual que en esto, en una empresa agroalimentaria no puede, por ejemplo, hacer un proyecto de energías renovables de fotovoltaica, es decir, no es su campo, ¿no? Entonces, hay que focalizarse en la línea en la que ya trabajamos. Y si, de hecho, tenemos un backup importante, es decir, como es en nuestro caso, es decir, que hay unos estudios previos ya bien fundamentados, mucho mejor, ¿no? Aunque esto parezca un poco contradictorio, es decir, normalmente te suelen decir que te adaptes a la convocatoria, pero casi es mejor, es decir, que la convocatoria se adapte a tus líneas de trabajo. Es decir, si la convocatoria se adapta a tu línea de trabajo, preséntate. Si no se adapta, no trates de hacerlo porque seguramente te va a salir mal. A menos que, naturalmente, es decir, que te formes en ese sentido y que lo hagas como una línea de trabajo previo a la presentación, ¿no? Por supuesto, es decir, siempre tenemos que focalizarnos, en el caso local, como es nuestro proyecto, es decir, en una necesidad del territorio que son reales, es decir, no en algo inventado. Es decir, no vamos a querer poner cosas que ningún ayuntamiento nos ha pedido porque nos interesa por lo que sea, ¿no? Es decir, si hay una necesidad real, es fundamental, ¿no? Hay que contar, como en nuestro caso, es decir, con una buena base de datos energéticos, en este caso, ya actualizada. Es decir, hay que tener el estado del arte muy bien planteado, ¿sí? Y, por supuesto, ser siempre ambicioso, el objetivo. Es decir, no podemos ser timoratos a la hora de establecer unos objetivos que cumplir. Evidentemente, no nos podemos pasar. Es decir, hay que ser realistas, ¿no? Esta es una de las claves fundamentales. Es decir, hay que contar con un personal bien formado y con una gran capacidad de trabajo. Y aquí pues hay tres palabras fundamentales. Es decir, ilusión, formación y trabajo. Y yo pondría más que ilusión, pasión. Es decir, si no hay pasión detrás de ese trabajo, es muy difícil llegar a acometer bien un proyecto. Es decir, es necesario creer en el proyecto y que todo el personal esté implicado en ese proyecto. Si lo diseñamos desde arriba y no contamos con las personas que van a trabajar, difícilmente llegaremos a un buen término. Y en este sentido, es muy importante, siempre que se hace el diseño del proyecto, ya lo ha contado también el compañero anterior, dejar un apartado del training. Es decir, todo el staff que vaya a trabajar en el proyecto debe de formarse, es decir, debe tener una formación, y si no la tiene, hay que diseñar un paquete de trabajo o unas líneas de trabajo en las que ese personal se forme. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros no teníamos mucha formación en Energy Performance Contract, o sea, en contratos de rendimiento energético, y hemos hecho de hecho ya lo hemos hecho el mes pasado, es decir, un curso con personal muy especializado sobre contratos de rendimiento energético, y la verdad es que es muy complicado, es decir, tocan muchísimos temas, y vamos a seguir, es decir, de manera durante todo el desarrollo del proyecto, formándonos, porque gran parte de ese proyecto, o sea, gran parte del desarrollo del proyecto, de las actividades, van en ese sentido, es decir, en establecer
todas las cláusulas de un contrato. Bueno, por supuesto, esto es fundamental. Es decir, sobre todo cuando hablamos de entidades locales, es decir, si no existe detrás una implicación y un respaldo político, el proyecto fracasará, o sea, garantizado 100%. Entonces, hemos tenido la suerte, es decir, de contar en nuestro departamento con una gran implicación, es decir, un respaldo de los políticos, y eso es condición sine qua non para que el proyecto funcione, ¿no? También es verdad, es decir, que, bueno, esto lo contaré en el siguiente, es decir, que precisamente otra de las claves es que el proyecto tenga un valor añadido europeo. Y en nuestro caso, Diputación de Huelva fue una de las promotoras del Covenant, es decir, del Pacto de Alcalde, organizó la primera conferencia europea sobre cambio climático, en la que se convocaron a la firma del Pacto de Alcalde a todos los municipios de la provincia. Es la primera provincia europea, así, en la que todos sus municipios han firmado el Pacto de Alcalde, y eso, pues, de alguna manera da un valor añadido europeo importante. De hecho, sin ir más lejos, si mañana presentamos un seminario online en el Covenant, en el Covenant of Mayor, junto con la EACI, para presentar las claves de este proyecto al resto de socios del Pacto de Alcaldes de toda Europa. Esto es fundamental también, es decir, un buen seguimiento del proyecto, tal y como ha apuntado nuestro compañero anterior, es decir, contar con un buen plan de monitorización y seguimiento del proyecto. Es decir, no es necesario que sea muy complejo, es decir, incluso en una base de datos de Open Project, por ejemplo, es decir, llevar un seguimiento íntegro de todos los movimientos del proyecto, que te ayuda a que en un momento dado, si pierdes la dirección, sepas cómo volver y dónde han estado los fallos y cómo reestructurar tu línea de trabajo. Bueno, nuestro proyecto consiste, pues, la verdad es que tiene ese nombre de Accelerate, porque lo que se pretende es eso, no solamente movilizar inversiones locales, sino acelerarlas. Es decir, movilizar nos parecía un término muy 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 timoreto, es decir, no queremos movilizar, queremos que esto vaya lo más rápido posible, ¿no? Las inversiones que se van a hacer todas han sido identificadas precisamente a través de los planes de acción de energía sostenible, de las cuales, pues, de los 45 millones que antes ha contado Marta, identificados, la mayoría estaban dirigidas a energías renovables, es decir, paneles solares, fotovoltaicos e instalaciones mineléctricas, pero debido a que el decreto de prima, así que se cayó, pues hemos focalizado, así, gran parte de las inversiones precisamente en eficiencia energética, alumbrado público, climatización, calderas de biomasa, agua caliente y iluminación eficiente de edificios públicos. Como socios contamos con Diputación de Huelva y la Agencia Provincial de la Energía, es decir, es un proyecto en el que, como es de asistencia técnica, es decir, no es necesario que sea plurinacional. Y nuestro papel fundamental es ese, precisamente, prestar asistencia técnica a los municipios. No lo he puesto aquí, pero cuenta con un presupuesto de 499.000 euros, de los cuales creo que son 299.000 de Diputación y 200.000 la Agencia Provincial de la Energía, o al revés. Sí, así. Así, ¿no? Y bueno, se pretende llegar a una inversión final de 7 millones y medio a través de contratos de rendimiento energético, en principio, y con entre los ayuntamientos y las empresas de servicios energéticos. Esta es la estructura del proyecto, la estructura de trabajo. Sí, hemos establecido dos comités, un comité directivo y un comité operativo. Son esenciales los dos para el funcionamiento del proyecto. Es decir, el comité directivo, que implica precisamente a los cargos políticos, es el que junto con la asistencia técnica, que está formada por Diputación, la agencia y los servicios técnicos especializados, van a tomar las decisiones, ¿no? Y por otra parte, el comité operativo, es decir, el de trabajo puro y duro, que estará formado por todos los mismos, es decir, la asistencia técnica, Diputación, agencia y servicios especializados, y por los técnicos municipales de cada municipio. Es decir, los técnicos municipales tienen que estar de cada municipio tienen que estar implicados en el desarrollo del proyecto.
La estructura la hemos hecho de manera comarcal porque, bueno, pues es importante la estructura que hay en Huelva de política, de control político, tiene 6 diputados, que cada uno es de una comarca, y por eso lo hemos estructurado así. Y bueno, en el proceso de negociación empezamos de una manera, es decir, empezamos nosotros poniendo unos paquetes de trabajo y al final terminamos con otros totalmente diferentes. Es decir, empezamos poniendo unos 5 paquetes de trabajo que eran, bueno, excepto el quinto, que es común, el de actividad de difusión, el resto tenían una estructura, y durante todo el proceso de negociación al final los hemos estructurado de otra manera. De forma que, sigue una manera mucho más lógica de desarrollo del proyecto. Así, de cualquier manera, igual que compañero anterior, es una presentación que tiene mucha letra, ya la podéis leer cuando esté colgada, ¿no? Bueno, se nos pidió, como ha dicho Marta, el proceso de negociación ha durado 5 meses, y ha sido muy, muy largo. Probablemente va en función inversa al número de puntos, es decir, ellos han obtenido 39 puntos y por eso quizás han tenido 2 meses. Nosotros, como teníamos 35, hemos tenido 3 meses más, por lo que os convino a que le echéis un poco más de tiempo en la preparación y así tendréis menos tiempo de negociación. Es mucho más efectivo. Bueno, esto es lo último ya que voy a contar. Son las líneas de trabajo, es decir, pretendemos primero, que ya lo hemos conseguido, es decir, hacer firmas de acuerdo de asistencia técnica con todos los municipios. De los 79 hemos conseguido de momento casi 40 municipios. En principio son suficientes y para ejecutar todo el presupuesto, pero queremos conseguir que el máximo posible. Después vamos a identificar todos los proyectos de inversión en la provincia, hacer una agrupación, que eso es fundamental, es decir, porque los municipios de la provincia de Huelva son todos muy pequeños, y el 75% son de menos de 5.000 habitantes, y tenemos que agruparlos para que sean viables económicamente y atractivos para empresas de servicios energéticos. Y el último punto, el penúltimo, perdón, es definir los pliegos de condiciones técnicas y administrativas, que es lo que nos va a llevar la mayor parte del proyecto. Y acabaremos, pues eso, con la negociación de los diferentes tipos de contratos con cada uno de los municipios y las empresas de servicios energéticos. Bueno, aquí vienen parte de los objetivos. Muchísimas gracias, Manuel. Perdón por acelerar el proceso, pero es más interesante que podamos hacer algunas preguntas al final, ¿verdad? Así que pasamos a nuestro siguiente orador, que es el último, y agradezco a Mike Barker, que es responsable internacional en el Grupo de Bioclimatismo y Eficiencia Energética del Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería de Barcelona. Y este centro, que ha ganado el proyecto Empower, Empowering Customers to Save Energy by Informative Billing, que presentaron como coordinadores y que también ha obtenido muy buena puntuación. Está en cuarta posición en el ranking general. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a presentar esto. Tengo que anunciar, hay buenas noticias y malas noticias. Las malas noticias, ya se acaba el tiempo. Las buenas noticias, los compañeros han explicado todo tan bien que confío que podré ir rápidamente y al grano para que al final puedan presentar sus preguntas, que creo que son las más interesantes de todo, ¿no? Malas noticias, habrán dado cuenta de que el castellano no es mi lengua materna, entonces pido perdón a todos los presentes. Las buenas noticias es poder considerar que este es un curso de formación acelerada para proyectos europeos, porque van a lidiar con inglés en todo el proceso. Por último, mala noticia, la tiene que presentar esto en principio mi compañero Jordi Cipriano, que es el responsable del proyecto en sí mismo, que él es muy apasionado de su trabajo y del proyecto. La buena noticia es que Jordi se enrolla como una persiana y yo no, por lo cual vamos a ir ahí, ¿vale? ¿Dónde vamos ahí, no? Te voy a presentar brevemente CIMNE, el proyecto, el análisis del proceso y las conclusiones. E insisto, voy a ir muy rápido. CIMNE, para los que no conocen, tenemos 25 años de experiencia como centro de investigación
el donde figuramos no es como universidad, sino que como los resultados de las universidades, los aplicamos, buscamos negocios en los cuales funcionan, en los cuales también participamos, para ahí generar un círculo virtuoso de ideas e innovación y crecimiento en la economía, ¿no? Los números están en la web, el trayecto de la compañía, simplemente estamos presentes en muchos foros. Dependemos más que nada de nuestros proyectos, no tenemos casi ninguna financiación base de las administraciones, entonces vivimos o morimos de lo que hacemos. Ahí es significativo la parte de colaboración internacional, sobre todo en los últimos años, puedes ver el impacto del aumento de trabajo internacional y el descenso de lo nacional. Lo otro, claramente, que crecemos, pero lo otro es también para poder participar en proyectos internacionales, nos exige también que trabajemos mucho con el sector privado, porque estos son proyectos cofinanciados, ¿no? Tenemos que encontrar la parte nuestra para estar presentes ahí. Sin embargo, es un buen simbiosis para nosotros que nos mantiene muy al día y muy enfocado en las necesidades del negocio, de los sectores en los cuales trabajamos y la sociedad. Dentro del CIMNE, B Group, que es Building Energy and Environment, un grupo autónomo formado por mi compañero Jordi y un otro, el Dani, hace 10 años, a lo largo de lo cual han desarrollado muchos softwares, hacemos muchas cosas con la administración local para gestión energética en edificios municipales. Estamos presentes en estos proyectos europeos en este momento y también predicamos con el ejemplo. Desde el año pasado también contamos con un spin-off, una otra empresa que hemos comenzado, para hacer una empresa de servicios energéticos. O sea, no solamente hacemos análisis, sino que solamente estamos trabajando para mejorar la eficiencia energética y ofrecer servicios energéticos y estos contratos para lo mismo. Y esta es la motivación que nos promueve estar aquí. El motivo para explicarlo es esto. Como he dicho los anteriores, hace falta saber muy bien dónde quieres ir y encontrar el proyecto y la convocatoria adecuada para ayudarte a avanzar como empresa. Si haces al revés, ya has perdido el norte y debes buscar una otra cosa. Entonces, ¿el proyecto Empower en qué consiste? El objetivo es esto, Empower Consumers. O sea, Empower, si alguien encuentra una buena palabra en castellano, que me lo diga, porque yo no lo encuentro, ¿no? ¿Eh? Empoderamiento, gracias. Bueno, sí, esto significa que podemos facilitar las cosas, pero facilitar es nuestro pasivo, es devolver el poder al ciudadano o al consumidor, quien sea. Gracias. Entonces, existe un presupuesto de 2 millones, un soporte de la Comisión Europea, en negociación de 1,5. Estamos al final del proceso y esto va a la baja. Tenemos 12 participantes de 5 países de la Comunidad Europea, y lo que se llama un well-balanced team. Tenemos los actores, que son las compañías energéticas, 4 de ellos, especialidades en los aspectos técnicos y también del sector social. ¿En qué consiste realmente? La idea es muy clara, y esto es lo bueno. O sea, estamos en un momento en lo cual todo va a cambiar el marco regulatorio del sector eléctrico, ¿no? Para el 2018 debemos tener los smart meters, ¿no? Los controles inteligentes todos. Y este cambia toda la relación. O sea, en España, por lo menos, también hay una cierta desconfianza entre el consumidor y la compañía, ¿no? Si tú entiendes tu factura eléctrica, me alegro, porque yo no. Desde hace 2 años, con todas las cosas que vienen arriba abajo. A lo mejor la información que tenemos es del consumo comparado con el año pasado. Y esto realmente no nos dice nada. Al mismo tiempo, todos tenemos smartphones, tenemos otras cosas y hay muchas posibilidades para mejorar la relación entre el consumidor y la compañía, para beneficios para ambos y también para mejorar la eficiencia energética con estos canales. Y más o menos el proyecto va por estos caminos. Entonces, ¿cómo formamos un proyecto para hacer esto? Primero, la clave es que tienes que tener la participación de las compañías eléctricas y los consumidores. Nosotros tenemos 4 compañías eléctricas. Los consumidores, es muy difícil que estén presentes todos en un proyecto, pero encontramos maneras para tenerlos. ¿Cuál es el aspecto europeo? Porque lo hacemos esto a nivel internacional y no nacional. En nuestro caso, queremos hacer un motor de análisis para ofrecer gente información más inteligente. No el consumo comparado con el año pasado, pero el consumo comparado con los vecinos. Oiga, ¿usted sabe que está consumiendo 20% del promedio de su bloque? Será por algo, ¿no? Quizás hemos detectado que puede ser por la calefacción, por cómo está, ¿no? ¿No? Información que realmente tiene una utilidad y puede generar un servicio nuevo. Es un proyecto demasiado ambicioso para nosotros para hacerlo a nivel local, pero si ofrecemos este servicio a 4 entidades eléctricas, tiene sentido, tanto para ellos como para nosotros, ¿no?
pero necesitamos para hacerlo, necesitamos apoyarlo en otros especialistas, en este caso, gente que puede hacer una evaluación independiente de lo que hacemos y gente que puede hacer un trabajo de bombero, el technical support para todas las cosas, lo cual no lo alcanzamos, ¿no? Y también tenemos otros socios con trabajos muy concretos que van con estos. Y ahí, así es como tejemos un consorcio internacional que tiene sentido. ¿Vale? ¿Qué hacemos en concreto? Decimos, en cada país vamos a coger un grupo, te ponemos 200 personas y hace cosas muy concretas, muy medidas en un estudio científico. También tenemos un grupo control, pero podemos demostrar que luego, dentro del proyecto, estas compañías hacen un compromiso para aplicar los mejores resultados a todos sus clientes. Entonces tenemos un impacto real que podemos medir de una manera creíble dentro de la propuesta, ¿no? Entonces, esto es el impacto. Lo más primero lo es interesante. Entonces, el análisis del proceso, la preparación de la propuesta. El tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay para hacer la cosa, ¿no? Ahora tenemos exactamente 13 semanas, ¿no? Hasta la convocatoria. De los presentes, ¿quién piensa presentar una propuesta? Si podemos decir, ¿alguien tiene? O sea, la mayoría, espero, ¿no? Núcleo duro, ¿no? De los que están ahí, ¿quién viene con papeles con un resumen de la propuesta que quieren presentar? ¿Alguien más? O sea, la mitad, ¿no? De ellos, ¿cuántos están en contacto con otros socios ya para formar su consorcio? Bueno, siguen estos señores, ¿eh? Porque están en la línea, ¿no? Primero tienes que tener claro antes la convocatoria, como han dicho otros, cuál es la necesidad de tu empresa, ¿no? Y de ahí haces una propuesta. O sea, yo tengo en la cartera 4 o 5 cosas que mis investigadores quieren hacer. Este proyecto es el fruto de hace 2 años un investigador y estaba apasionado con esto porque lo había visto en los Estados Unidos que no lo estaban haciendo en Europa. Dice, ¿dónde podemos encontrar financiación para hacer esto? El año pasado salió en la convocatoria, justo la convocatoria, por lo que él tenía pensado. Entonces ya, estamos encaminados, ¿vale? A encontrar la convocatoria adecuada. Este es donde estamos ahora, donde todas estas cosas tienen que venir de detrás. Entonces, un esbozo de la propuesta, ¿no? Esto tiene que ser ahora, quizás 4 meses, ¿no? Desde ahí, hacer una investigación del interés en el entorno, con los contactos, con las redes que se disponen, y de ahí otros también. Quizás ahora mismo, ¿no? 3 meses antes de la convocatoria. Y esto tiene que ser un proceso iterativo, para ir mejorando, consolidando las ideas de la propuesta. Y de ahí, quizás con 2 meses sería el límite para tener una construcción y consolidación del consorcio. En las últimas 8 semanas, quizás como puedes desarrollar la propuesta, mejor en 12. Y una revisión de control de calidad. Han dicho aquí que el límite para presentarlo es el 8 de mayo. Mentira. Si quieres hacerlo, hace que vuestro tiempo límite sea el viernes 3 de mayo. Si piensas en el 8, ya llegarás tarde. Si estás trabajando con tus socios, dice que el último que quieres saber de ellos, como límite, es el 3 de mayo, un viernes. Entonces, tienes el fin de semana, espero que no, o para el lunes, para mejorarlo y entregarlo en EPSS el lunes por la mañana. Lo puedes entregarlo tantas veces que quieres, ¿no? El límite es miércoles, pero hazlo el lunes. Haz un otro el lunes por la tarde cuando has mejorado. Haz un otro martes por la mañana. Y así progresivamente y no corres el riesgo que a las 4:45 todo esto colapsado, el servidor no funciona, es la Murphy, está ahí. ¿Vale? Entonces le entrega que sea el lunes, sería el lunes 6 por la mañana, primera versión hecha. ¿Vale? Entonces, los factores críticos, hemos hablado de todo, ¿vale? Entonces, no voy a entrar en más, pero lo interesante por aquí son los criterios de evaluación y los umbrales, ¿no? Los reglas del juego, ¿no? Es clarísimo. Hay 5 criterios, se han dicho muchas veces, voy a repetirlo, 5 criterios, ¿no? Espero que los tienen de memoria, no hace falta mirarlo aquí. Entonces, tenemos que puntuar en todos. Lo primero es lo más importante, la relevancia. Casi nunca he visto un 10, pero es la meta, ¿no? Pero por lo menos tiene que ser un 8 o 9. Y esto es mi introducción de los comentarios. Lo que significa un excelente, que es inmejorable, casi imposible, ¿no? Pero muy bien, ¿qué quiere decir muy bien? Que ha estado en el clavo, ha estado perfectamente, aunque quizás podría haber sido un poco mejor. Pero ahí tienes que estar en cada uno de estos 5 criterios, si quieres tener un buen proyecto. Y lo más mínimo aceptable es que esté bien. Esto significa que sí, se puede aprobar, pero tienes que mejorar algunas cosas. Y esto es lo mínimo aceptable. Si realmente quieres entrar, nos estamos diciendo, quieres 40 puntos. 8 por 5 son 40. Entonces, vuestra meta tiene que ser por lo menos de estar ahí.
Si tienes un SUFE, tienes un SUFE, pero los números no suman. Este es el umbral para cada categoría, pero 5 por 5 son 30, ya estás muy lejos. El mínimo debe ser el 7, ¿no? Y estás aquí, pues ni hace falta hablar de dónde estamos, ¿no? Entonces, nosotros con Empower estamos muy orgullosos, una propuesta fantástica que hicimos, ¿y qué marcamos? Nosotros pensamos que sería por lo menos 8888, y estamos súper contentos. ¿Qué tenemos? 87877, 37. Hemos entrado por los pelos, dirán aquí, ¿no? Pero estamos aquí. Y si yo tengo aquí la hoja de evaluación que nos enviaban, tengo que decir que estoy de acuerdo con lo que hicieron. No sé, igual lo he dejado ahí. Lo tenía aquí. Aquí. ¿Vale? Los evaluadores, sí, bueno, están en su derecho, ¿no? Yo puedo discutir un 7 o el 8 en algún punto, pero han visto cosas en la propuesta que sí. Insisto, ahora es como el examen de conducir, ¿no? No es lo mismo conducir como superar el examen. Lo que tenemos que hacer es superar el examen. Y no es lo mismo alguien que es suspendido y te dirá, no sé por qué me han suspendido, lo hice todo bien, ¿no? Y hablas con alguien que ha aprobado y dice, oye, no sé cómo me ha aprobado, las cosas que me he pasado. Y eso es lo mismo, nosotros hemos pasado, por lo cual puedo compartir un poco de esto, pero os insisto, rápidamente, quiero vuestras preguntas, ¿no? Quizás la parte más importante es este, que lo harás corriendo al final, que es el resumen de una página de lo que tienes. Pero insisto, si ya se acabó con los socios el viernes, estás trabajando el fin de semana, dedica el lunes por la mañana, ponle el lunes 6 de mayo, a redactar esto bien, porque es lo primero que van a ver. Igual como un examinador que entra en el coche para el examen, sabe que la mayoría de las personas suspenden, por lo cual va a pasar el próximo media hora en un coche con una persona que no sabe conducir. Si tú entras en el coche, pones bien el cinturón, arrancas primero, con cierta confianza, con credibilidad, pues lo va a ver con buenos ojos, no hay la posibilidad que apruebes el examen. Lo mismo con esto, el resumen tiene que ser, ¿cuál es el reto que haces? ¿Cuál es la respuesta que propones? ¿Estás seguro que entra en la convocatoria de todo? Entonces, concretamos en qué consiste. De ahí, especificamos los resultados, lo que tenemos, y explicamos por qué el equipo que has montado no solamente es un buen equipo, sino el mejor equipo para este trabajo en concreto. Si has hecho la propuesta bien, podrás escribir esto en una hoja y bien hecho. Entonces, hemos hablado de todo esto, la relevance of the action. En nuestro caso, la parte concreta de la convocatoria encajaba a la perfección con lo que queremos hacer, por lo cual comenzamos bien. Esos son los subcriterios que están ahí. Insisto, cuando nosotros estamos trabajando en una propuesta, insisto, que cada socio imprime esto, que es información pública, que está ahí, al fondo del Guide for Proposals, y lo ponen en la pared o en el lado de la pantalla y lo tienen presente cada día que están escribiendo la propuesta. Nosotros tenemos claro que tenemos lo que necesitamos, tenemos sinergias, tenemos un buen programa de trabajo y, sin embargo, nosotros tenemos un 8. Ahora no hay tiempo, si quieres lo interesados. Decimos aquí que no hemos involucrado lo suficiente la gente, que había otras cosas que podríamos haber hecho. Pero sí, son comentarios válidos. Había mejores que podríamos haber hecho, pero habíamos hecho bien. Tenemos una lista de más de 20 cartas de apoyo especificando cada entidad, dónde iban a estar, quién hacer, con nombres y apellidos, las actividades dentro del proyecto. Aún así nos dicen, podía haber sido mejor. Bueno, correcto, podía haber sido mejor. Ambición y credibilidad, ahí es donde marcamos un 8. Pero insisto, Jordi que no está aquí, pasó 4 días machacando números, es un ingeniero, le gusta hacer los números. Pero entonces, este es lo que te pide, el objetivo, lo que vas a alcanzar dentro del proyecto y lo que vas a alcanzar para 2020. Tenemos 4 hojas ahí, cuantificadas de cada numerito que pensamos que podemos hacer. Ahí la parte fuerte. Al valor añadido europeo, obviamente, hemos reunido muchos socios con 4 países que son relevantes y demostramos que cada socio es imprescindible en la propuesta, que no hemos invitado a todos los amigos a la fiesta, sino con todos estos, si sacas uno de estos, se cae la propuesta. Por lo cual tenemos un consorcio compacto, concentrado, haciendo lo importante. Por donde estamos, en este caso optamos no por un mapa geográfico, sino por suerte, cuando acabamos encontramos con un otro resultado, un otro proyecto, con este paisaje de los países comparado con este tema de los computadores inteligentes. Y descubrimos que el equipo que habíamos reunido, estamos aquí en los Dynamic Movers.
que nos daban un cierto refuerzo, que donde habíamos encontrado interés era en la zona adecuada, ¿no? Era un buen argumento para este valor añadido a nivel europeo. Entonces, los recursos también. Intentamos demostrar que están bien repartidos por sector, por país, por participante, y de ahí detrás un desglose exactamente de qué había para qué. Y sin embargo, aún así, lo hemos aprobado, y pero tenemos una negociación durísima para justificar cada hora, para cada tarea que estamos haciendo. Entonces, las conclusiones, tengo que confesar, esto es la mayoría, viene de las ponencias que amablemente Virginia me demostró los otros años. Y solamente repiten cosas que te han dicho, ya he repetido esta mañana, por lo cual ni les voy a comentar. Lo único que sí voy a decir, que alguien preguntaba antes, ¿por qué si solamente 10% aprueban? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Otra mentira. No os preocupéis demasiado. Yo diría de esto, de los proyectos que presentan, la mitad son, con mis palabras, digamos, no tienen ninguna posibilidad. ¿Por qué? Porque no han sido esto. Muchas de las propuestas pues se hacen en el último momento, y nosotros somos conscientes, muchas veces a 2 semanas por la convocatoria nos llaman, oye, estamos presentando una propuesta, necesitamos un socio español. A veces, bueno, firmamos los papeles y presentamos, no hay nada que perder, ¿no? Igual sale, igual no. Entonces, de estos 500 propuestas, yo imagino que quizás la mitad no tienen ninguna posibilidad. Entonces, la probabilidad sube de un 10% a un 20%. Entonces, como organización, como mínimo, si estás preparando propuestas y te sale menos de 1 en 5, pues a pensar en la manera que lo haces. Si te sale más de 1 en 5, más de un 20%, no está nada mal. Pero yo creo que cuidando la calidad y haciéndolo que este encaja con las prioridades de tu empresa, cuidando cada una de las 5 prioridades, puedes alcanzar quizás un radio de éxito hasta el 40%, ¿no? Y esto hoy en día es razonable, ¿eh? Hay que buscar el trabajo donde sea. Entonces, muchas gracias por escucharme, y más que nada, ánimos, ¿eh? El dinero está ahí, alguien tiene que ganarlo, ¿no? Entonces, haciendo propuestas aquí, haciéndolas bien, estoy seguro que lo podemos hacer. Gracias, Mike. Se nota que él también ha sido evaluador de proyectos, ¿verdad? Por eso has estado en las dos partes y esta información puede ser muy útil. Pues ha llegado el turno de preguntas para que no se nos haga muy tarde. Y como siempre, José ha sido el primero que ha levantado la mano, así que le vamos a dejar el micrófono. Bueno, muchas gracias. Yo he sido gerente de cooperativa, de una cooperativa agroalimentaria en Sóller, en Mallorca. Entonces me ha emocionado realmente un poco el proyecto de las cooperativas, porque me pasé, es muy duro trabajar en las cooperativas, y me pasé 3 años intentando motivar a la Junta Rectora del potencial que tienen las cooperativas, ¿no? Entonces el proyecto, creo, tuyo ha triunfado porque era inevitable, o sea, es el potencial que tienen las cooperativas cuando se unen y la incidencia en el territorio que tienen, ¿no? Los demás también me han gustado, pero tengo un montón de preguntas como antes. Entonces, yo esta parte del día de hoy me ha gustado más, me estoy un poco más animado porque también un poco viendo las experiencias que tenéis. Creo que son proyectos reales todos, y creo que es un poco la base de esto, ¿no? Un proyecto que vienes trabajando ya desde hace años y que encaja en una convocatoria, ¿no? Pero lo que me preocupa un poco es justo eso, el timing, ¿no? O sea, estás preparando una propuesta sobre algo que ya vas a hacer de todas maneras, entonces esto puede ser un empujón o una ayuda, pero a veces tienes que ir ahí con ese timing que va con la convocatoria, o sea, que cómo lo os quería preguntar un poco cómo lo habéis ido encajando, porque sí. Y luego también el tema, hay un tema que ha comentado Manuel, ¿no? Y es el tema político. Claro, ese es el que más miedo da, porque no depende de ti, ¿no? Muchas veces los proyectos, muchas veces los intereses políticos y tal, chocan mucho con los proyectos reales, ¿no? Entonces esta es la parte que, claro, lo habéis tenido más fácil porque estáis en corporaciones ya municipales y provinciales y tal, pero un poco
me gustaría también preguntar cómo os habéis coordinado con el Ministerio de Medio Ambiente, el caso que os han hecho, etcétera, para poder tener todo ese apoyo un poco político. Sí, Ministerio de Medio Ambiente era él y ustedes, vosotros. Y con los diputados provinciales. En caso, yo creo que lo fundamental es para implicar a los políticos es trabajar en la línea en la que los políticos necesitan apoyo. Es decir, los políticos en la Diputación como función tiene ayudar a los municipios. Tienen unas necesidades, unos requerimientos que les hacen los municipios. Si tú, como político, es decir, estás respondiendo a esas necesidades que tiene, que te demanda los municipios, si está cantado, es decir, tienes que dar tu apoyo a la fuerza. Es decir, si tú se lo presentas en bandeja, es decir, como en este caso es un caso de asistencia técnica, es decir, en el que se va a ayudar a que todos los municipios solucionen su problema, los 79, es decir, del color que sean, en este caso, es decir, son todos de diferentes partidos, el político siempre va a decir que sí. Es decir, es muy difícil que diga que no. Que no algo que con lo que se va a poner sus medallas, llamémoslo así, ¿no? En todos los casos. Ahora me has contestado. Hola, soy Eduardo Montero, soy arquitecto técnico. Disculpa un momento. Como se ha mencionado, a lo mejor. Por movernos en el ámbito agroalimentario con esa administración, ¿no? De hecho, las actuaciones que veníamos realizando de diagnóstico y de auditoría energética durante los últimos años era con un convenio con ellos. Entonces, bueno, pues en ese lado, digamos que ellos nos conocían y ha sido fácil obtener ese apoyo, que simplemente es una carta. Mucho que sea el ministerio, es una carta. Pero sí que me parece interesante lo de los apoyos al proyecto. Para mí a veces quizás sean más importantes, no para aprobar la propuesta, pero son más importantes los internos que los externos. Nosotros, nuestro objetivo es cuidar mucho dentro de cada uno de nuestros socios, garantizar el compromiso de cada uno de ellos con el proyecto, que al contrario que con el político, que es puntual, que es, tú le presentas el proyecto y dices, ah, qué bien, qué tal, pues luego evidentemente no va a seguir el proyecto ni nada más, ¿no? En cambio, cada uno de los socios, y luego en la fase de ejecución del proyecto, sí que es muy importante que estén continuamente involucrados y que esté no solamente el que está gestionando el proyecto, como puede ser un técnico, como puede ser yo, sino en una organización como la nuestra o en muchas, que el máximo dirigente de la organización conozca en detalle el proyecto y sepa que a veces va a tener que actuar para apagar fuegos delante de otros, a lo mejor delante de los políticos o delante de otros de los socios. Esa implicación de lo que podemos llamar el sponsor de la idea tiene que ser permanente. Yo quería abundar un poco también la respuesta, es decir, que no solamente se requiere el apoyo político a la hora de la presentación, sino durante el desarrollo del proyecto. En nuestro caso, por ejemplo, sin el apoyo de los políticos en el comité directivo, es decir, que al final son los que van a tomar las decisiones. Si nosotros les vamos a presentar unos contratos de asistencia técnica de los municipios con unas empresas de servicios energéticos que van a tener ellos que firmar en pleno. Es decir, que si no hay su validación, el proyecto no funciona. Es decir, que ellos se tienen que implicar totalmente. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, para poder llevar esos contratos, por ejemplo, que vamos a ejecutar de empresas de servicios energéticos, es necesario que se hagan primero una serie de inversiones para que funcionen esos contratos de rendimiento energético, que en este caso pues son de cambio de cuadros y demás que no están incluidos en los contratos de rendimiento energético. Nuestros políticos, es decir, han dicho que sí a eso, es decir, a que se invierta, no ya dentro del proyecto, sino fuera del proyecto, se invierta dinero, es decir, para cambiar todos los cuadros y para poder ejecutar esa con garantía, ¿no? Entonces, eso es apoyo político también.
Bueno, soy Eduardo Montero, soy arquitecto técnico, estoy metido en temas de rehabilitación energética. Son dos preguntas. Una, si no hay posibilidad de obtener un retorno, es mejor no presentarse. Esto viene por lo siguiente. Según un estudio del IDAE, el español promedio en su vivienda consume 990 euros al año por vivienda como promedio. Vamos a poner 1.000. Si haces una excelente eficiencia energética en el edificio, vas a ahorrar la mitad. Vamos a poner 500. Tú te vas a un banco y dices, voy a meter todos los años 500 euros, ¿cuánto me da usted a los 10 años? Y te dice 6.000 euros. Con 6.000 euros no se pueden rehabilitar viviendas. Luego quiere decirse que si no hay ayudas en determinados sectores de la población que no pueden pagar, que son los que tienen peores viviendas normalmente, pues es evidente que no va a ser rentable. Yo no le puedo pedir a una persona que cobra 450 euros porque ha perdido el paro y está en subsistencia pura, pues que pague un crédito para rehabilitar su vivienda. Luego, hay determinados momentos en que es obligatoria la ayuda. Entonces, mi pregunta es, si no hay rentabilidad, si no hay retorno, es mejor no presentarse. Y luego hay otra pregunta que me ha dejado un poco sorprendida, porque coloquialmente digamos que lo que tú has comentado es cierto. Es decir, tú sacas una estadística y dices, ¡ah, tú consumes mucho! Pero el problema es que la ley de protección de datos no te deja señalar, ¡ah, tú consumes mucho! Porque no te lo va a dejar, a no ser que te haya firmado un papel en que te autoriza a que tú digas eso. Entonces, ¿cómo se sale de esa especie de en tu proyecto? Muchas gracias. Dos preguntas muy buenas. La primera, tiene toda la razón. Es muy difícil que salga un periodo de retorno si no ayuda, sobre todo en vivienda social. Esto quizás es llamativo, que hay la tendencia para proyectos, para reformas integrales, si no hay un apoyo por una otra fuente, no salen, y brillan por su ausencia. Europeo están haciendo este tipo de proyecto más que nada en Europa del Este, en lo cual las condiciones climatológicas son mucho más severas y han aumentado el precio de gas 50% en los últimos años, por lo cual los números salen. Entonces, aquí la tendencia, si los precios de energía siguen subiendo, bueno, no sé si me oís en esto, saldrá los números, ¿no? Pero si no, los que están saliendo son mucho más proyectos enfocados hacia temas del ICT, hacia temas de otros consumos, en lo cual el periodo de retorno sí es factible. Quizás la respuesta responde a su propia pregunta. Ahora mismo no hay muchos proyectos de rehabilitación integral, sí hay proyectos de eficiencia energética y mejores en aspectos eléctricos, ¿no? Pero el segundo, sí, el tema de protección de datos es una cosa fundamental. Y es una preocupación, es un aspecto de estudio en muchos de los proyectos en los cuales estamos involucrados, ¿no? Por nosotros, lo que igual me he explicado mal, no quiere decir que señalar con el dedo a alguien en particular. Pero tú puedes cifrar y descifrar los datos para que alguien recibe su factura. Ellos saben, comparado con una población a su alrededor, que nosotros podemos codificar, manteniendo la protección de datos, que comparado con los de su entorno, su consumo está por encima del medio, ¿no? Sin enseñar a nadie. Y el reto un poco es esto, ¿cómo puedes conseguir la máxima calidad de información manteniendo esta protección, esta privacidad y de los datos? Y este es el interés por las compañías eléctricas también, porque para fidelizar a sus clientes, para aprender más de ellos, dentro de un marco legal. Pero este aspecto es muy importante dentro del proyecto. Hola, buenos días. Tengo una pregunta también relacionada con la arquitectura del proyecto de Huelva, de la fórmula esta del EMLEI y PDA, ¿no?, de asistencia técnica. Yo me llamo Gonzalo Figuera, trabajo en N2S y estamos planteándonos un proyecto también relacionado con rehabilitación de energética de vivienda. Entonces, entendemos, no hemos aún aclarado si lo vamos a presentar a la convocatoria general o a la convocatoria de asistencia técnica. Y en el segundo caso, entendemos que tiene que estar liderado por una administración, pero me gustaría saber si en vuestro caso, parte del trabajo técnico que se tiene que hacer, de cálculo de las rentabilidades, de puesta en marcha de los contratos, lo hace todo personal técnico de los dos socios, ¿no?, que sois la Diputación y la Agencia de la Energía, o si participan ingenierías o alguna consultora, y si, ¿por qué no están como socios? Si se les subcontrata dentro de ese presupuesto que hay de 500.000 euros, si es conveniente hacerlo de una manera o de otra, si la propia comisión tiene un criterio.
Y la segunda duda que tengo es, esta fórmula de proyecto exige una garantía de que esas inversiones se van a realizar y que cómo se aseguran de esa garantía. Y bueno, y luego supongo que hay un caso donde si no se cumple, pues no se cobra la ayuda completa, ¿no? Pero sobre todo me gustaría saber qué piden la negociación o previamente la comisión para tener garantías como de que es realista, que luego va a haber ese múltiplo por 15. Muchas gracias. En cuanto a instalaciones, o sea, sustitución de ACS y temas de calderas, ¿vale? Porque la envolvente, eso es lo primero que hicimos en la negociación, mandarle una foto de los edificios de la provincia de Huelva. O sea, que hay cosas que son inviables y que no tienen periodo de retorno ni posibilidad de actuación, ¿vale? Bien, en ese sentido, creo que está responde la pregunta. Pues el proyecto de asistencia técnica está estructurado con la Agencia Provincial y la Diputación. En cuanto a la asistencia técnica, va a ejecutar la parte de la dirección técnica del proyecto, ¿no? Y lleva una contratación de asistencia técnica especializada. ¿Por qué? O sea, la Diputación se encarga del personal, de contratación de personal que va a trabajar el proyecto y de administración de los ayuntamientos y demás. La Agencia Provincial es la que va a contratar esa asistencia técnica especializada para resolver esas barreras que están limitando esos contratos que salgan, con la particularidad de cómo es nuestro territorio y cómo son nuestros municipios, ¿vale? Como cartas de apoyo, se me olvidó decir antes, también estaba el compromiso de todos los ayuntamientos que habían firmado el pacto, ¿vale? Nosotros ya presentamos también el compromiso de los 77 municipios que estaban adheridos al pacto, ¿vale? A través de las comarcas, porque presentamos PAES comarcales a la Comisión Europea, ¿vale? De todas maneras, ¿cómo estamos garantizando esa ejecución? Independientemente de que se adhieran al proyecto en el momento de la convocatoria, la primera fase de este proyecto es ratificar ese compromiso de sacar ese proyecto, en el cual se establecen las condiciones de esa asistencia técnica hacia el municipio, ¿vale? Y el compromiso de sacar los pliegos. En ley, en los 36 meses, incluso con la comisión hemos estado analizando bien los plazos, tenemos bastante claro que vamos muy justos, ¿vale? Para sacar ese volumen de licitación, porque son muchas actuaciones, son 55 municipios menores de 5.000 habitantes, ¿vale? Y tenemos que hacer un esfuerzo, y esa asistencia técnica especializada, que está dividida en jurídica, administrativa, financiera, ¿no? y técnica, para poder solventar todas esas barreras que están limitando esos contratos, ¿vale? Incluso la propia definición de los dos actores dentro del proyecto es lo que justificaba la metodología de trabajo para poder acelerar las inversiones, ¿vale? Esa era parte de la metodología de trabajo del proyecto, ¿vale? No sé si con esto te respondes de facto. Se podía. No, en la que nosotros era solo, incluso se pensó inicialmente que fuese la propia agencia la que sacase el proyecto inicialmente, pero no se admitía, tenía que ser estructura de soporte y administración pública, ¿vale? Gracias. Una última pregunta, Vicente, cortita, por favor. La pregunta que te acabas de hacer, perdón, para terminar. El compromiso, es decir, en el caso de tú preguntabas de si al final hay que devolver dinero en el caso no lo cumpla. A lo que se compromete Diputación y la Agencia con este proyecto es a que se, en último término, se firmen los contratos, es decir, se lancen los contratos y se lleguen a firmar, es decir, independientemente de que se firme o no, es decir, una vez lanzado todo el procedimiento, es decir, ya salen las adjudicaciones para entre los ayuntamientos y las STS y se llega a procedimiento, es decir, ahí ya nosotros terminamos como proyecto. Eso es lo que tenemos que llegar. Es decir, no hace falta que se ejecuten ni mucho menos, solamente lanzar el procedimiento de contratación entre las SI. Gracias. Marisa me pide muy breve y lo voy a hacer. Hemos hecho algunos contactos con ayuntamientos para proyectos de energía sostenible y la respuesta es siempre la misma: no tenemos un duro. Tenéis que hacerlo muy bien, pero que no computen deuda.
Entonces, no hay más mecanismo que un partenariado público-privado, lógicamente bien hecho, tal vez las empresas de servicios energéticos. Cuando vas a viviendas sociales, lo que decía mi colega, pues hemos tenido el malísimo hábito en España también de financiarlos en el pasado 100% y claro, ahora pues no es posible. ¿Cómo solventarse el problema de la financiación y que no computen deuda porque los ayuntamientos no tienen un duro? Estamos, el modelo, la idea además que estamos definiendo es sacar un modelo provincial, ¿vale?, de gestión de servicio público. No vamos por colaboración público-privada y son las líneas que se están trabajando. En estos meses definiremos exactamente cuál va a ser nuestro modelo a la hora de agrupar en la propuesta. Vamos a analizar la agrupación, determinar el volumen de inversión de cada ayuntamiento, definirlo, analizar su rentabilidad. Analizar todos estos proyectos de inversión y ver las fórmulas de agrupamiento, ¿vale? Siempre que este lleva otra serie de actividades que son de trabajo en paralelo con las empresas, porque está claro, la experiencia que tenemos es que los proyectos de eficiencia de empresas de servicio energético, los pliegos que actualmente, por lo menos en nuestra provincia, vienen dados de las manos de las empresas. La realidad municipal no está ahí. Cuando lo saca el ayuntamiento, que está reflejado en la realidad municipal, las empresas no concursan. O sea, ese es nuestro trabajo, esa asistencia es para resolver esos problemas, ¿vale? O sea, nuestra particularidad es que además buscamos una agrupación para hacer rentables nuestros proyectos hacia el exterior, ¿no? Que sean empresas y entren, porque no ni siquiera van, o sea, van a los de más de 20.000 habitantes y con el pliego en la mano, ¿vale? Tenemos municipios identificados, ¿a qué ritmo? Van a un ritmo más avanzado, tienen sus modelos de pliego, con lo cual esa asistencia técnica especializada irá a resolver las barreras. Nuestro objetivo ante la comisión es reducir las emisiones y que se ejecuten, ¿vale? Y ya identificaremos qué ayuntamientos están en un grupo y cuáles están en otro, ¿vale? Y en esa línea es, la comisión nos ha dado el dinero para poder llegar a ese punto intermedio, que es donde estamos trabajando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Marta, Jesús, Juan, Manuel. Y muchas gracias a todo el personal técnico que nos ha ayudado. Por cierto, que tendrán un vídeo mañana disponible aquí en la web de la EOI y nosotros colgaremos en la página web del IDAE las presentaciones. Sin más, agradecerles también mucho su atención. Buen día y, como dice Mike, mucho ánimo.